Hola a todos, bienvenidos una vez más a 100% Salud. Los temas de este fin de semana serán Unidos por la Vida y consultas sobre roedores a Ecoquil. En este primer segmento vamos a conocer a un grupo de personas, familiares de trasplantados y trasplantados que se han convocado en moveros voluntarios de nuestra ciudad. Bueno, allí fuimos a conocer esta nueva agrupación Unidos por la Vida. Nos hemos unido con bomberos voluntarios y el grupo de trasplantados autoconvocados que veníamos trabajando el año pasado. Esperamos contar con más gente todavía. Soy de que quiero siempre gente más involucrada a temas importantes y esto es muy importante para la sociedad. La idea de esto va a ser una movida del mes de mayo. Vamos a estar haciendo una formación para médicos en la semana del 22 y la semana del 30 de mayo la idea es hacer una invitación al público en general para una charla sobre la donación de órganos que vamos a contar con el grupo médico del Sanatorio Allende. Van a asistir médicos formadores del ECODAIL y van a venir a hacer una charla exclusiva para médicos en cuanto al tema es diagnóstico en muerte cerebral. La idea es que Marco Juárez empiece a ser un lugar donde también se donan los órganos. Y la de público en general la vamos a realizar el día de la donación de órganos, el Día Nacional, el 30 de mayo, y queremos que sea abierta para todo público y que se acerquen todos, y va a ser una charla en donde podemos escuchar a los médicos del Sanatorio Allende y va a ser una linda oportunidad para conocer más sobre donación de órganos a partir de estos especialistas. Nuestra expectativa es de que tenga conocimiento la gente acerca de la donación de órganos, qué implica, y romper un poco todos estos mitos que hay alrededor de esta situación. Y nosotros, como trasplantados, bueno, queremos expresar realmente nuestra felicidad, nuestra situación, que bueno, es muy importante. Una sensación de felicidad cada día que me levanto. Y bueno, eso es muchísimo. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo que el día 22 de mayo a las 19:30 se convoca a los profesionales de la salud a una charla dirigida justamente para ellos en los consultorios externos del hospital con relación a los trasplantes. Y la del público en general es para el día 30 de mayo a las 19:30 horas en la banda municipal José Cesanelli. Están todos invitados. Es realmente un tema muy interesante. Servicios Sociales COISPU. ¿Sabés por qué los tenés que tener? Porque accedes a descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología. Contás con subsidio por fallecimiento, préstamo de elementos ortopédicos y odontología con libre elección del profesional. Servicios Sociales COISPU. Vas a estar cubierto y seguro. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672. Marco Juárez. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Regresamos de la pausa y debido a las muchas consultas que hemos tenido con respecto a los roedores, decidimos consultar a Ecoquil y dialogamos con María Ángeles Dalpoz.
si bien el roedor, su reproducción es entre la primavera y el verano, en esta época del año sucede que empieza a escasear el agua y el alimento en los campos, por eso se vienen hacia las zonas pobladas. Si bien en esta época del año tomamos conciencia por las evidencias que tenemos, es una plaga que está constante todo el año. Vamos a nombrar las más conocidas, que son tres. El nombre científico de la primera es Rattus norvegicus, o rata noruega, o la rata gris. Viven aproximadamente de 9 a 12 meses. Los adultos pesan entre 200 a 500 gramos. Son sexualmente maduras entre los 2 y 3 meses. Y de 8 a 12 crías por camadas, pudiendo tener aproximadamente entre 4 y 7 camadas por año. La piel de su cuerpo es gruesa, el lomo de color rojizo a café grisáceo, la panza es gris a blanca, los ojos y orejas son pequeños y la cola es escamosa y semidesnuda, y más corta que la cabeza y el cuerpo combinados. Construyen nidos que generalmente se ubican dentro de una cueva o madriguera. El diámetro de estos túneles es aproximadamente de 7 centímetros y la profundidad 45 centímetros como máximo. Y son excelentes nadadoras. Comen un 10% de su peso corporal por día, que es aproximadamente entre 20 y 30 gramos. El radio de acción es de 50 a 60 metros de la madriguera y comen principalmente basura de hogares, granos de cereales, carnes, pescados, alimentos balanceados para animales y domésticos y el ganado también. Frutas, verduras y necesitan agua para sobrevivir. Y frecuentan siempre los mismos senderos. El Rattus rattus, también llamado como la rata de los tejados, viven aproximadamente entre 9 a 12 meses. Los adultos pesan entre 150 y 250 gramos, o sea, son más pequeños que el anterior. Son sexualmente maduras entre los 2 y 3 meses, con unas 4 a 8 crías por camada, entre 4 a 6 camadas por año. El color del pelo es negro grisáceo a negro intenso, el vientre varía del blanco a todo tipo de gris, los ojos y las orejas son grandes, la cola es larga y alcanza la nariz cuando se dobla atrás del cuerpo. También comen el 10% de su peso corporal, solamente que estos son menos gramos porque es más pequeño, entre 15 a 25 gramos. El radio de acción es menor, de 20 a 30 metros de su madriguera, y comen basura de hogar, granos de cereales, carnes, pescados. También frecuentan los mismos senderos. Y el Mus musculus, que es el nombre científico y es el conocido ratón de campo, ratón doméstico, el ratón común. También vive aproximadamente entre 9 a 12 meses. Los adultos pesan entre 10 y 15 gramos. Son sexualmente maduras entre el mes y medio y los 2 meses, con unas 5 a 6 crías por camada, pudiendo tener aproximadamente entre 6 a 8 camadas por año. El color del pelo es gris oscuro en el lomo y gris claro en el vientre, pero son posibles muchas variaciones. Se lo diferencia de las ratas jóvenes por la cabeza y las patas pequeñas, la nariz puntiaguda, las orejas grandes y los ojos pequeños, cola por lo general más larga. El ratón puede pasar su vida entera en el interior de los edificios, y en las áreas suburbanas y rurales el ratón puede vivir en edificios, pero comúnmente vive en exteriores, entre la maleza, en las hierbas o cerca de los cimientos de los edificios. También pueden nadar. Comen entre 3 a 4 gramos diariamente y su radio de acción es de 6 a 12 metros de su nido. Comen grano de cereal, semillas de plantas, insectos, dulces, nueces y la cucaracha alemana. La alimentación es a mordisco, visita aproximadamente de 19 a 20 sitios diferentes de alimentación. Pueden autoabastecerse de agua que sacan de los alimentos en prolongadas sequías y exploran todo, nunca van al mismo sitio. Las tres tipos se pueden encontrar en la zona. Para iniciar el control de roedores es importante identificar la especie de problema que tenemos para saber qué técnica se va a utilizar. Después de la pausa vamos a compartir más recomendaciones con respecto a los roedores. Círculo Médico Marco Juárez, siempre junto a los profesionales de la salud. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez.
¡Qué sano que serías! Sabores, texturas, aromas. Gran variedad en quesos y fiambres. Tablas a pedido al 458-595. ¡Qué sano que serías! En sus dos direcciones, Perú y Juan B. Justo y 9 de julio 390. Delicias, Tienda Natural. Un lugar donde podés encontrar productos dietéticos naturales y orgánicos, suplementos dietarios y nutricionales, hierbas medicinales, cosmética natural y mucho más. Irigoyen 1032. Último tramo de 100% salud, y ahora para cerrar el tema de las tantas consultas que hemos tenido con respecto a los roedores, María Ángeles Dalpoz, titular de Ecoquil, nos da las siguientes recomendaciones. Vamos a recomendar desde Ecoquil que en zonas urbanas lo ideal es tapar orificios de las puertas, ventanas, paredes, cañerías, sobre todo aquellas cañerías que tengan conexión con las cloacas. Y si tienen huertas orgánicas en los patios de las casas, que estén a una distancia de 30 metros de la vivienda, como así también si tienen acopio de leña. En el caso de las personas que vayan a acampar, hacerlo siempre lejos de malezas y basurales, nunca dormir sobre el suelo y tomar siempre agua potable. Si se encuentra un roedor vivo, lo ideal es siempre colocar un rodenticida o atraparlo, pero nunca intentar tocarlo o golpearlo. Y siempre lo ideal es llamar a una empresa especializada. Y la importancia sí de mantener las malezas bajas es por una cuestión de que ellos utilizan las malezas para armar sus madrigueras, o sea, crear sus madrigueras, estar anidados ahí e ir a buscar el alimento en el radio que estuvimos hablando. Entonces, siempre que los sitios que tengamos al lado de nuestros domicilios estén limpios, vamos a evitar que la plaga pueda ingresar a nuestros hogares o a cualquier empresa, sin duda. Las recomendaciones en las zonas rurales: estar calzado y con botas cuando caminamos sobre tierras húmedas, y ni hablar en zonas inundadas o cuando atravesamos aguas estancadas. También usar guantes y botas cuando se desmaleza o estamos en época de cosecha, y en zonas endémicas vacunar a perros y a vacas. Lo ideal es evitar el contacto de los rastros que dejan en el roedor, como heces, orina, pelos. Por el hábitat en donde se manejan las plagas, sin duda alcantarillas, desagües, basurales transmiten enfermedades graves. Agradecemos a Ecoquil por la participación en nuestro programa y los consejos que nos han brindado. También quería dejarle un agradecimiento a Carolina de Menta y a Julio, su titular, por la ropa que siempre nos facilita. Y bueno, ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días con más 100% Salud.